El Polideportivo de Pérez Zeledón será el escenario para que exponentes de todo el país compitan en el Campeonato Nacional de Bádminton que se realizará a finales de mes. Es el Campeonato Nacional, ¿verdad? El primero del año. Se va a realizar el día sábado 28 y domingo 29 de mayo en las instalaciones del Polideportivo, en el gimnasio. Invitamos, ¿verdad?, a todas las personas de Pérez Zeledón que vayan a ver el deporte del bádminton en su máximo representación nacional, ¿verdad? Que vienen los mejores jugadores, tanto de Pérez como a nivel de Costa Rica. La organización se encuentra satisfecha con el reto de tener una competencia de este nivel aquí en el cantón. Es un gran reto, la Asociación de Bádminton de Pérez Zeledón ha hecho un esfuerzo enorme para poder traer este torneo para acá. De hecho, se tuvo que ir a un concurso, tuvimos que disputar con la gente de Pocosí que quería también realizar el torneo, entonces tuvo que hacerse un concurso ahí y gracias a Dios se lo dieron a Pérez Zeledón, lo cual es un gran orgullo poder organizar este torneo. Durante los últimos años, Pérez Zeledón tuvo un crecimiento importante de jóvenes que se inclinaron por esta disciplina deportiva. Alrededor de unos 40, 50 atletas Pérez Zeledón tiene ahorita en total que va a ir al torneo. Y a nivel general, sí, tiene como más de 100 ahorita. Este campeonato es parte de una serie de competencias deportivas que tendrá Pérez Zeledón durante estos meses.